Buenos días, amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo vlog ya desde aquí, desde casita. Ya estamos lunes, vamos a empezar esta semana pues con full trabajo, volvimos al trabajo y esos 3 días de vacaciones pues nos han recargado un poco de energías. Ya les voy a ir contando las cosas bonitas y no tan bonitas que nos pasaron, pero en su mayoría fue todo muy bien. Ahora lo que estoy haciendo es el desayuno, que Lara ya está con hambre, ya no quiere esperar, y mi esposo se ha ido a hacer compras a la tiendita porque no tenemos para tomar desayuno. He ido a comprar un poquito de todo que no tenemos y pues necesitamos para desayunar ahora. Estoy lavando ropa también, amigos, que ya saben que uno va de vacaciones y tiene que traer la ropa sucia. Voy a tener 3 lavadas. Voy a hacer 3 lavados. Ya metí la ropa de color, luego sigue la ropa blanca y la negra. Y eso sería todo. Voy a llenar todo el cordel de ropa. Porque como fue el último día que estuvimos ayer allá, tenemos ropa mojada. Las toallas, tenemos ropas de baño pues que estaban mojadas. Entonces con este calor puede que huelan horrible. Entonces los he metido a lavar ya de una vez, eso rapidito. Y luego vamos a tomar desayuno y luego quiero aspirar un poco la casa y así. Y terminé de sacar algunas cosas que sí están limpias de la maleta. Y la maleta se rompió, amigos. Como son 5 pisos que subimos, se le rompió una maleta al turco, la más grande. No sé si la mandará a reparar, porque es la primera vez que la hemos usado, o ya la vamos a tirar. No sé, vamos a ver. Y luego, ¿qué más vamos a hacer? Luego tengo que ir, amigos, a Carchiaca. Vamos a ver si el turco me puede llevar. Vamos a ver, porque tengo bastante trabajo acumulado y no sé si hoy día lo pueda acabar. Como que quiero hacerlo todo y no sé si pueda. A lo mejor vayamos donde mi suegra a visitarla y que se pase con las niñas. Y así nos da tiempo de hacer nuestras vueltas, que tenemos que ir y volver para que no estén solitas ellas. Pero vamos a ver todavía, no está como que si vamos a hacerlo o no. Vamos a ver, porque ya por aquí ya son las 10 de la mañana y vamos a ver si luego se puede. Porque estoy corriendo a 1000, pero vamos a ver si se puede, ¿no? Ojalá. Porque todavía estamos cansados, amigos. Este último día que hemos tenido de vacaciones ha sido súper cansado porque teníamos que alisar maletas, cochecitos y todo. Así que, bueno, ya llegó el turco. Vamos a tomar el desayuno, les voy a mostrar lo que vamos a comer. Buenos días, mis amores. ¿Quieres fruta, va? Sí, una fruta. ¿Qué es? Ahí tienen, jugo de granada, aceite de oliva y sal. Tienes ensalita de tomate, pepino y pimientos. Queso. Queso, aceite. De mermelada de moras, amigos. Vamos a probar. Mora. Ama, rechel, gore medio. Mermelada. Chorizo. chorizo y tenemos también pancito. Té para todos, que hemos extrañado bastante el té. Así que, amigos, vamos a desayunar. A fietoso para todos ustedes y también van a desayunar. Chao. Afietos, amigos. Amigos, estoy corriendo de un lado a otro. Estas vacaciones, el primer día es bien pesado. Como es nuestra primera experiencia yéndonos de vacaciones, estoy cansada. Pero ya también a la vez estoy feliz porque me falta solamente lavar una máquina de ropa. La de color negra me falta. Y ya no tenía espacio tampoco en el tendedero. Entonces, cuando ya vuelva, porque ahorita nos estamos yendo al correo, tengo un paquete que recoger y también tengo que enviar un paquete. Y también hemos ido a dejar a las niñas donde mi suegra. El turco se fue a dejarlas y yo me vine corriendo a la casa porque estaba lavando la ropa, lavando platos, desempacando, ya guardé las maletas porque estaban en el medio y no podíamos ni caminar. He recogido las sabanitas y todas las cosas que tenemos ahí sucio. Está medio decente la casa. Para mi gusto estaba bien y me bañé rapidísimo, me cambié de ropa y el turco está poniéndole la batería a la moto
porque lo teníamos en la casa cargando, así que lo está haciendo, poniendo la batería. Y esa aquí, esta es una moto eléctrica o una bicicleta eléctrica, creo. Entonces le va a poner eso y nos vamos, porque ya no jalo, amigos, para irme caminando, no. Entonces, de luego nos vamos a ir a... Vamos a ir a visitar a mi suegra por la tarde y no sé, qué vayamos a comer. Y le voy a preguntar, todavía es temprano, son las 3 de la tarde, o van a ser las 3 de la tarde, entonces todavía es temprano. Ellos cenan normalmente a las 7, por ahí, 8 más tardar, entonces las niñas han extrañado a su abuelita, así que se han ido a verla. Y de paso, me ayuda, porque con el truco tenemos que salir a hacer cosas, con ese correo, y él me va a llevar en la moto, entonces teníamos que dejarlas con alguien, y pues... Hemos matado dos pájaros de uno solo y la noche vamos a ir a comer. Así le contamos nuestras aventuras en nuestras vacaciones, porque pues va a querer saber cómo lo han pasado sus nietas y así. Es lo que vamos a estar haciendo ahora. Está haciendo bastante calor. Ayer llovió, amigos, en el camino cuando nos veníamos. Llovió en el camino y el truco me dice, bueno, ahora hemos ido de vacaciones que ya luego va a hacer frío. Pero bueno. Han estado así nuestros días, está empezando así nuestra semana. Hoy día va a ser un día pesadito, pero ya desde mañana va a estar todo bien, porque tengo muchas ideas de lo que quiero hacer pues de hoy en adelante. Este va a ser mi último día que me vea chimotrufia seguramente, porque ya, o sea, me he estado descuidando muchísimo en mí, para las que se han dado cuenta, pero es que el calor no me motiva a maquillarme ni nada, porque todo se te chorrea en la cara. En cambio, cuando estás sin maquillaje y con una cola, pues es fácil irte a bañar, sales y sigues así fresquita. En verano es más frescura que belleza. En invierno ya sí me arreglo más. Y bueno, vamos a estar así, amigos. Ya les voy a ir contando qué más seguimos haciendo, cómo está la vida por Carchaca, cómo está el clima, cómo está mi suegra. Amigo, ya estamos en Carchaca. Vamos a ir al correo, a otro correo, porque al que he ido, amigo, nos ha llegado un paquete. Miren, lo tenemos aquí. Lo vamos a tener en manos porque está ligerito. Lo vamos a llevar. Este paquete nos lo ha enviado Erika Oye desde Estados Unidos. Así que muchas gracias, todavía no lo he abierto. Ahora que llegue a casa lo vamos a abrir juntos para ver qué es lo que nos ha llegado. Así que ya desde ya, muchas gracias, Erika, por el detalle que nos has enviado. Y miren, les voy a mostrar, amigos, cómo está Carchaca. Carchaca nunca está vacío, siempre está lleno de gente con sus vendedores y todo. Me gusta, es como Girón de la Unión, me recuerda a Lima. Ya saben que yo soy de Perú, pues en Lima también hay un Girón así, donde hay tiendas por ambos lados, solo que aquí no hay las pollerías para comer los pollos a la brasa. Pero igual, hay de otras cositas. Bueno, ya hay doner. Así que voy a terminar de hacer aquí mis cosas y volveremos a por casa de mi suegra. Vamos a ver, ¿qué seguimos? Amigos, estamos en Carchaca, seguimos. Como llegamos tarde, nos hemos puesto a hacer muchas cosas. Y nos encontramos con el esposo de mi cuñada y nos fuimos a su oficina que tiene aquí cerquita, aquí está en el mismo Girón, aquí justo al lado del ferry, y nos hemos ido a tomar café, hemos estado conversando así, contándole sobre nuestras vacaciones. Y hasta ahora que recién nos vamos a ir a la casa de mi suegra, vamos a ir a cenar allá. Mi suegra creo que ha cocinado berenjenas, pero nosotros vamos a ir llevando el postrecito para tomar un cafecito y seguir con el chisme, porque el único que ha visto es al turco y poquito rato, porque fue solamente dejar a las niñas. Así que ahora vamos a ir a tomar postre, no sé si vayamos a comer, porque hemos comido en la oficina de mi cuñada, hemos tomado café, galletitas, como que todavía no tenemos mucha hambre, pero igual queremos tomar postre. Nosotros somos bien golosos, ya sé que los mensajes siempre dicen ¡ay, qué comelones! Pero sí, somos comelones, amigos. Así que vamos a ir a tomar postre. Entonces nos vamos a ir, amigos, a la casa de mi suegra. Estamos con la moto.
El turco se regresará con la moto con Tuara y yo me voy a regresar con Lara en el cochecito. Y así va a estar nuestro día. Estoy bien cansada porque he limpiado la casa. Ahora que llegue a la casa voy a volver a meter una máquina más de ropa. Y así mañana ya puedo por fin doblar toda la ropa y solamente dedicarme a limpiar. Eso va a durar mañana hasta el mediodía y luego ya no tengo nada que hacer. Voy a estar todo el día ya como que más descansadito. Y la próxima semana, el próximo lunes, amigos, va a empezar el colegio. Así que también vamos a tener que alistar un poquito el cuarto de Tuana. Que tenga su mesa despejada para que pueda hacer sus tareas. El turco le va a hacer, le va a poner su ventilador que le llegó. ¿Se acuerda que le llegó un ventilador? Pues le vamos a tener que colocar y que ponga eso. Y tengo que limpiar el polvo que va a salir de ahí. Hay trabajito, pero igual estamos felices de haber regresado de las vacaciones recargados de energías. Y con muchas ideas para el canal y también para nuestras vidas, ¿no? Que es lo importante. Y bueno, así que vamos a caminar y ya les muestro cuando estemos en la casa de mi suegra o cuando estemos escogiendo el postre que vamos a llevar. Les voy a mostrar un poquito de lo que está el jirón a estas horas para que ustedes vean un poco. Amigos, estamos en la casa de mi suegra y vamos a tomar sopita de lentejas. Y arriba le puse mantequilla derretida. Amigos, ya estamos en la casa de mi suegra y hemos venido trayendo una tortita para como tomarlo de postre. Ella ha cocinado arroz, sopita de lentejas y unas berenjenas, un guiso de berenjenas que ha estado rico. Como tipo vegetariano, que sabe que su hijo no come carne. Vamos a hacer una torta de frutas que lo vamos a partir al rato, que baje un poquito la barriga. Pero nos acabamos de enterar que va a venir mi cuñada y su familia. Ya nos habíamos encontrado con el esposo de mi cuñada y van a venir porque mañana ellos se van a volver a ir a trabajar allá donde tienen su... Tienen una casa con piscina allá en la playa y lo están tratando de vender. O sea, están en temporada de ventas y mañana se vuelven a regresar. Entonces nos vamos a ver un ratito, van a venir a tomar café y el postre y ya se van. Así que yo no sabía que iban a venir, si no traía una torta más grande. Pero como saben, ¿no? Pues aquí uno se le ingenia y lo va a partir bien pequeñito para que todos podamos probar. No sé si tomaremos café, gaseosa o té. Ya vamos a ver. Pero igual, ya les voy a ir contando cómo nos va. Amigos, miren, esta es la torta que hemos comprado para compartir el día de hoy. Y también velitas para que Tuana y Lara soplen. Como si fuera, miren, como si fuera cumpleaños de Tuana o de Lara, vamos a celebrarla. Y mi suegra ha comprado también sandía. Ay, gaseosa. Y ahí con mi cuñada y su esposo. Así que vamos a hacer como un compartir. Así que ya les voy a mostrar cómo comemos. Así que buen provecho para ustedes si también están comiendo. Lisa. Hola, te habla. Hola. Hola, te. Hola, mis amores. Hola, mis amores. Hola, mis amores. Hola, hola, Simores. Mis amores. Mis amores. Amores. Mis amores. Achach. Tekrar. Mis amores. Hola, mis amores. Hello, mis amores. Hola, hola. Hola. Mis amores. Amores. Hola. ¿Cómo están? Hola, mis amores. Cámara. Vamos a chequearme. Hola, tío. ¿Qué me dónde viene, Paula? ¿De qué va a venir? Yo soy la mamá. Grupo no tiene. ¿Qué todo? ¿Qué tiene el arma? Chochoclar. Vamos a hacerle el show de que sople la vela. Chochoclar. Sopla, sopla, que se apaga. Uno, dos, tres. ¡Bravo! Alkış. Alkış. Alkış demiyor kimse. Bravo. Tamam, tamam. Tavsiye tükürdünüz. Tamam, tamam. Dilek.
Vamos a partir la torta. Amigos, ya llegamos a casa, así que voy a poner a dormir a las niñas, que el Tua, miren, por ahí se ha quedado dormida. Voy a terminar de acomodar un poquito aquí la casa. Y no, hoy día nos pasamos el día en la casa de mi suegra por la noche. Llevé una tortita, mi suegra puso fruta. Hemos pasado una tarde bonita con mi cuñada, su esposo. Hemos estado un rato. Ellos también se van a volver a ir a trabajar. Ellos también están trabajando. Es temporada de trabajo, amigos, aquí. Ella se dedica a todo lo que son inmobiliarios, construcción y todas esas cosas. Así que en verano tiene trabajo. Y nosotros también ya nos venimos para casa, así que ya visitamos a los viejitos y ya nos hemos venido para cada quien para su casa. Y la caja que nos ha enviado nuestra amiga Erika Oye, ya lo vamos a abrir mañana porque Tuana se ha quedado dormida y quiero que ella tenga la reacción de las cositas. Queremos abrir el paquete juntos, así que lo vamos a abrir ya mañana, se los voy a mostrar ya en otro video. Y es todo lo que hemos hecho el día de hoy. Estamos como que recuperándonos recién de las vacaciones, que hemos estado un poquito pues atareados, limpiando, recogiendo las cosas, pero gracias a Dios que ya me queda solamente una lavada más. Mañana voy a recoger y voy a lavar esa última y ya tendría la casa limpia. He barrido también la casa, falta trapear, o sea, ya mínimo, lo mínimo que nos falta limpiar, lo voy a hacer mañana. Así que ya me voy a despedir del vlog del día de hoy, amigos, solita, porque ya Tuana y Lara ya están casi que se quedan dormidas, pero todavía se durmió. Y bueno, les voy a recordar a todos ustedes de que si no me están siguiendo por mi página de Facebook e Instagram, que me sigan por allá. Me encuentro como Peruana Viviendo en Turquía y los links los tienen ahí abajito en la cajita de descripción. Que también tengo una tiendita por si quieren productos turcos, tengo de todo un poquito. Me pueden escribir un mensaje y yo les voy a mostrar las cosas que tengo. Ahora que recién estoy volviendo en mío y al trabajo y todas estas cosas, pues ya estoy disponible para mostrarles los productos que tengo y darles sus cotizaciones a las personas que estén interesadas. Y bueno, amigos, nos vemos mañana en otro próximo videoblog. Cuídense mucho, sigan teniendo un bonito día y ¡gurishirus!